En este tutorial iniciaremos el estudio de la mecánica de fluidos. Para ello entonces vamos a definir primero qué son los fluidos. Podemos decir que los gases y los líquidos son fluidos y su característica común es que no tienen una forma definida y adquieren siempre la forma del recipiente que los contiene. En el estudio de la mecánica de fluidos es necesario comprender los conceptos de densidad y presión los cuales vamos a definir a continuación. La densidad que se simboliza con la letra griega ρ, esa letra es una letra griega denominada ρ, y definimos entonces la densidad como una propiedad de toda sustancia, la cual relaciona la masa de dicha sustancia con respecto al volumen que ocupa, es decir, que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. De forma abreviada podemos decir que la densidad ρ es igual a m sobre v, donde m es masa y v mayúscula es volumen. La densidad puede tener unidades de gramos sobre mililitro o también de kilogramos sobre litro. Normalmente se emplea en el denominador la unidad de litro cuando se consideran gases. En el caso de líquidos se suelen emplear las unidades de gramos sobre centímetro cúbico y también las unidades de kilogramo sobre metro cúbico. Vamos a definir ahora el concepto de presión, luego de haber definido entonces la densidad Experimentalmente se puede demostrar que las fuerzas poseen la capacidad de deformar objetos y que dicha capacidad deformadora depende de la magnitud o valor de la fuerza aplicada y del tamaño del área sobre la cual actúa dicha fuerza. Dicha capacidad se conoce entonces como presión, que es lo que genera entonces tal deformación. Para entender mejor el concepto de presión, consideremos un cilindro evacuado al vacío que consiste de un émbolo conectado a un resorte. Indicamos entonces el émbolo y el resorte, y este dispositivo entonces lo sumergimos en un fluido que puede ser, por ejemplo, agua. Y podemos observar que este fluido empieza a presionar hacia abajo la parte superior del émbolo, es decir, está ejerciendo una fuerza sobre la parte superior del émbolo que notamos como F mayúscula. Y esta fuerza entonces comprime el resorte hasta que la fuerza hacia adentro del fluido se equilibra con la fuerza hacia afuera del resorte. Porque recordemos que hay una fuerza elástica. Si decimos entonces que F es la magnitud de la fuerza normal sobre el émbolo, y decimos también que A es el área de la superficie del émbolo, es decir, el área sobre la cual actúa dicha fuerza. Entonces, podemos definir la presión P del fluido al nivel al que el dispositivo se ha sumergido como la razón entre la fuerza y el área, es decir, la presión es igual a fuerza por unidad de área que se expresa matemáticamente mediante esta ecuación. Y tenemos entonces que la presión se expresa en unidades de fuerza que son Newton en el sistema internacional por unidad de área, que en el sistema internacional es metro cuadrado, y Newton sobre metro cuadrado define una unidad derivada para la presión que se denomina Pascal la cual se abrevia como P mayúscula A minúscula. Por tanto, tenemos que un Pascal Pa es igual a un Newton sobre metro cuadrado. Esa es entonces la forma como se demuestra la existencia de la presión que ejercen los fluidos sobre cualquier objeto que se sumerja en un fluido que puede ser, por ejemplo, el agua. Vamos ahora a ver un ejemplo en el cual reforzaremos este concepto de presión. El presente ejemplo sobre el concepto de presión dice lo siguiente. Una mujer de 50 kilogramos de masa se balancea sobre uno de los altos tacones de sus zapatos. Si el tacón es circular con radio de 0,5 centímetros, ¿qué presión ejercerá la mujer sobre el piso? Vamos entonces a resolver este breve ejemplo. Nos dicen entonces que una mujer cuya masa no su peso es de 50 kilogramos, por tanto indicamos con m minúscula la masa de la mujer, los 50 kilogramos, se balancea sobre uno de los altos tacones de sus zapatos y si tenemos que el tacón es circular con radio r igual a 0,5 centímetros, nos preguntan por la presión que ejercerá la mujer sobre el piso. Tenemos entonces la definición de presión que hemos considerado, la cual es igual a la fuerza por unidad de área. Resulta que la fuerza que estamos considerando es entonces el peso de la mujer. Por tanto, determinamos el peso de la mujer como el producto de su masa por la gravedad, es decir, igual a 50 kilogramos por el valor de la gravedad que es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y eso nos da el valor de 490 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, igual a su vez a 490 newtons, que son las unidades de fuerza. Nos indican el radio delta con que nos dicen que es circular, y el área de un círculo es igual al producto de la constante pi por el radio al cuadrado, pero necesitamos el valor de ese radio en metros para poder hallar el área en metros cuadrados que son las unidades del sistema internacional para esta variable. Por tanto, el radio es igual a 0,5 centímetros por un metro sobre 100 centímetros. Un metro equivale a 100 centímetros. Cancelamos las unidades de centímetros y obtenemos que el radio es igual a 5 por 10 a la menos 3 metros. Con este valor entonces hallamos el área, reemplazamos pi por 5 por 10 a la menos 3 metros, todo esto elevado al cuadrado, y, y obtenemos entonces el valor del área igual a 7,854 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Conocemos entonces la magnitud de la fuerza que es el peso y el área, y están ambas variables en unidades del sistema internacional, por tanto, Podemos hallar la presión que ejerce la mujer sobre el piso. La presión es entonces igual al peso de la mujer 490 N sobre el área que es 7,854 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado. Efectuando entonces este cálculo, tenemos que la presión que ejerce la mujer sobre el piso es igual a 6,24 por 10 a la 6 pascales. Y de este modo hemos resuelto el presente ejemplo referente al cálculo de la presión como la relación entre la fuerza por unidad de área en que se aplica dicha fuerza. Los invitamos a seguir estudiando los videos referentes al tema de mecánica de fluidos.